Good evening. Buenas noches. Buenas Hello. noches. ¿Qué se escucha? Buenas noches. Hello, hello. Yes. Good. Nice. Thank you. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, estamos bien, con ganas de aprender. Great. Good evening. Good evening. Saludamos cuando es ya oscuro. Good evening. Okay. Very good. Welcome. Tenemos el chat, tenemos el micrófono, tenemos la cámara. Sí, ya exploraron un poquito el menú de Zoom. O para los que no es primera vez, ya están un poquito familiarizados. Hello, good evening. A ver. Pueden decir hello, good evening, o poner una reacción en el chat. Yes. Tengo una dificultad acá con los earphones, pero. There. Ok, good evening, good evening. Jocelyn Abigail, say good evening or say hello. Probemos el micrófono. A ver, Hello. Jocelyn. Hello, very good. Nice. Y están algunos probando también el chat, very good. Sarina, Susana, hello. Hello. Very good. William, Yes. Vladimir. Está bien el micrófono. Hello. Hello, very good. Tania, Eriselda. Hello, good evening. Very good. Roxana. Hello. Very good, Karen. Hello. Hello, José Alejandro. Activar el micrófono, sí. Estamos testing the microphone. Hello, hello. En el menú de Zoom, abajo, si mueve usted el puntero, va a encontrar el micrófono. Es el primero que se encuentra. Hello, Alejandro. Hello. Ajá, very good. Brenda. Hello. Hello, hello. Luis Antonio. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. Fátima. Fátima, Margarita, hello. Hello. Very good, good evening. Blanca, Cecilia. Pongo el micrófono de Blanca. Hello. Tenemos dificultades. Bueno, tenemos ahí nada más su saludo en el chat. Samaria. Hello. Hello, hello. Ruth. No. Hello. Good evening. Very good. Okay, Francisco. Francisco, Silvia. Say hello. Hello, good evening. Hello, hello. Hi, very good. Bueno, por el momento nada más no hemos escuchado el micrófono de Francisco, Samaria y Blanca. Maybe they are having some technical problems, okay? Espero que lo puedan resolver.
que todos puedan encender su micrófono cuando pues se dé la oportunidad de que vayan a participar. Mientras tanto, pues los mantenemos apagados, como hasta el momento. Very good. Bueno, vamos a iniciar con las generalidades de este curso. ¿Todos es primera vez? First time? Virtual classes, online classes, first time English classes. Don't be afraid, relax. Okay? Y a Hello, todos. hello. Hello, Francisco. Good evening. Al fin Vaya, pude. ya logramos a Francisco, nos falta Samaria y Blanca. Vaya. Todos es primera vez. Tranquilos, todos vamos a tener preguntas, pues hay que hacerlas y hay que ir aclarando. Lo importante es que usted se sienta cómodo, tranquilo. Hello, teacher. Hey, good evening, ya tenemos a Good Blanca. evening. Nos falta Samaria. Y que pues nos apoyemos y nos motivemos entre nosotros, dándonos pues tips o ayudándonos con los ejercicios para practicar. Es súper importante aprovechar al máximo esta hora, ¿okay? It's 1 hour every day, but we have to practice the most possible. Ya todos tienen los enlaces a la plataforma, al grupo de WhatsApp, ¿sí? Al material. Si no, pues ya lo vamos a ir viendo de a poquito y ustedes van a poder tener acceso. Importante que tengan, pues, como una guía, ¿sí? De los temas que vamos a ir viendo, ya sea en la videoconferencia o también en los ejercicios que van a ir resolviendo en la plataforma. All right. Permítanme, voy a compartir pantalla so that we can start. Yeah, si escuchan un ruido, es my dog. She loves sleeping here near my table. She's so very crazy. Okay. One second, please. Igual, de a poquito también vamos a ir descubriendo todas las bondades que tiene esta plataforma, que es la plataforma para conectarlos en la videoconference, que es Zoom. ¿Todos somos de Basic One? ¿Todos somos del nivel 1? Yes. Good. Yes. No tenemos a nadie aquí, ¿verdad? De otro nivel que, pues, debería estar en otra sesión, así que we are all in basic one. My name is Blanca Portillo. Okay, so I'm your teacher in this session. Okay, in this level. Y eso es un poquito acerca de mi background. Okay, I got the bachelor degree. Bachelor degree es una licenciatura en idiomas de la Universidad Tecnológica de El Salvador. También he participado en un programa de intercambio cultural patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos, que pues tuvo lugar en Washington, D.C., en North Carolina, en South Carolina, más específico en la Universidad de Winthrop, en North, no, that was, yes, between North Carolina and South Carolina, but more specifically in Rock Hill, South Carolina. Experiencia laboral, more than 12 years being a teacher of English, different programs, pero el programa en el que más he estado es el programa empresarial, supérate, and teaching different programs, different levels, desde un basic one hasta niveles universitarios. Eso por hablar un poquito sobre mi formación académica. Then, about myself, I am from Ilo Vasco, I live in San Salvador. I have three brothers. I have a lot of nieces and nephews. I have a pet. I have a dog. Okay. She's the black dog that is always making noise here in the house. Sometimes she makes a lot of noise. Okay. So that's something about me. But about las normas de convivencia de la videoconferencia o del programa en sí. Esto es lo más básico, mantener el botón de silencio al escuchar su nombre para la lista de asistencia, pues decir present, tienen que estar atentos a activar el micrófono, se deben exactly poner nombre en Zoom, tal cual aparecen en Doodle, porque igual así aparecen en el listado oficial, entonces si entra cualquier supervisor, pues sabe que son ustedes y los que están en la lista, los que están recibiendo la clase, ¿ok?
Cámara encendida, participación activa, uso del chat, levantar la mano, siempre mantener el respeto. Un ambiente sano de aprendizaje, pues es un ambiente de respeto y un ambiente de apoyo mutuo. Si necesito practicar, si necesito que alguien me escuche, pues de eso se trata, que me dé una retroalimentación proactiva, ¿verdad? Y objetiva. ¿Ok? Se van a hacer muchos trabajos en grupo, muchos trabajos en pareja para practicar el listening o el speaking. All right, hasta acá vamos bien. Any questions? No? No questions? Ok. Vamos a pausar un poco lo de las normas y generalidades del curso para tomar attendance, la asistencia. En este caso, pues yo nada más veo su listado y digo su nombre, la fecha de ahora y usted me contesta present. Veamos. Today is July the 3rd. Sí, hoy es el 3 de julio, ¿verdad? Yes. Yes. Okay, perfect. Blanca Cecilia. ¿Qué estaba Blanca Cecilia? ¿Qué se nos hizo? Hi, hi, hello. Hello, present. Me cuesta conectarme, perdón. El micrófono. Sí. Ok, no problem. Ya ahorita le marco. Nos vamos a ir familiarizando, ok. Hola, no hola. Problem. Ok. Brenda Isabel. Present. Very good. Fátima Margarita. Por ahí está. Hola, ahí le mandé la ubicación, serían 50. Tráigase así como de qué. Fátima. Sí, se escucha bien lejos, Fátima. Puede volver a conectar tal vez los earphones. Si tiene earphones, los puede desconectar y volverlos a conectar. Very good, Fátima. Ok. Francisco Samuel. Present. No. Jocelyn Abigail. Present. Hello. José Alejandro. Present. Hello. Very good. Karen Guadalupe. Present. Hello. Very good. Luis Antonio. Present. Luis Antonio. Hello, hello, hello. Thank you. Very good. María Ofelia. No veo a María Ofelia. No, she's not here. Oh my God. Okay, María Irene. Tampoco. Okay. Mayra Lizette. Present. Hello. Excellent. Oscar. Buenergi. Oscar. Oscar. No veo a Oscar tampoco. Creo que no se han podido conectar. Rosa Irma. Rosa Irma. Present. Hello. Good evening. Hello, present. Very good. Roxana Elizabeth. Present. Very good, Roxana. Ruth del Carmen. Present. Hello, very good. Samaria nos contestó en el chat. Creo que sí tiene dificultad con el micrófono. Sarina, Susana. Present. Hello. Sarina, where are you from? I'm from Casaltepeque. Really? Because your name is very interesting. Thank you. Nice. Okay. Silvia Magdalena. Present. Very good.
Tania Eriselda. I'm here. Hello. Your name is also very interesting. Where are you from? I'm from Chalatenango. Really? Are you in Chalatenango right now? But I live in San Salvador. Ah, I was like, oh, let's go to Chalate. Yes. All right. Wendy, Lizette? Present. Hello. Hello. William Vladimir? Present. Hello. Very good. Yamilet de Los Angeles? No veo a Yamilet. Agua pasado. Esperar. Y Yesenia Pamela Hernández. Present. Hello. Bye. ¿Alguien que no haya mencionado? ¿O que ya haya pasado cuando se incorporó? ¿No? Everybody? Good? All good? All good? Yes. Perfect. Nice. Okay. Some people write on the chat. Yes, the microphone. Some problems with the microphone. Very good, very good. Good evening. Hello. Hello, everybody. Okay. On the chat, I'm going to write a name. Well, actually, a phrase. And this is something very common in English. We say, it's nice to meet you. It's so very nice to meet you. It's nice to meet you. Cuando conocemos a alguien for the first time, we say, it's nice to meet you. Yes? So, when some people say, hello, my name is Jocelyn. I am from Santa Ana. I am an engineer. I have 3 children, I don't know, whatever. So we say, oh, it's nice to meet you, Jocelyn. Yes? Because this is the first time we meet her. So this is the first time we have the opportunity to interact with her. This is the first time we listen to her information. Yes? ¿Cómo dice la frase? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Okay, good. Vamos a continuar con las information que les estaba compartiendo sobre los aspectos generales del curso y de la video conference en específico. Very good. Eso ya lo habíamos conversado. Ya, yeah. Y está en Spanish. Yo les hice un translation. Bye. Importantísimo para el curso obtener el 80% de asistencia. Yes. Sí, es necesario tener un 80% de asistencia. So, la clase es Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. So, los 4 días a la semana. So, we must be the 4 classes, okay? Ir avanzando y desarrollando los ejercicios de la plataforma conforme vamos avanzando en las clases de la videoconference, ¿ok? Esta es la clase que les dé espacio para aclarar dudas, de ejercicios que no les hayan quedado como muy claros, o de estructuras, de temas que ustedes ya hayan visto en la plataforma y que hayan ya como construido una idea de la temática, pero aquí tienen el espacio perfecto para practicarlo, para reforzarlo, para aclarar, ¿ok? Don't pay attention to this. Yes, los horarios establecidos from 8 to 9. In this case, mantener cámara encendida, duración 60 minutos. Eso tenemos que... Sorry, editar acá. Wait a minute. Me voy a editar la fecha. Today is 03 of July. Mm-hmm.
One second. Vamos con la fecha. It should be this one. Okay. Como ya lo mencionaba previamente, debemos trabajar en los ejercicios de la plataforma. Vaya. Quiero que pongan la reacción de ok o de like, como la conozcan, si ya tienen idea de qué es la plataforma. Vamos a ver. A ver, like. Yes, very good, very good. Los que no lo puedan hacer, pues de forma acá, lo pueden hacer así de forma física. Pero ahí está, donde está la happy face, ahí están las reactions. Exacto. Vaya, todos tenemos idea de qué es la plataforma. ¿Sí? Pues es una página donde ustedes ingresan, los usuarios, su contraseña, y empiezan a resolver los ejercicios. Y ahí va quedando el registro de su progreso. ¿Yes? Vaya, para aquellos que quizás todavía no están como muy familiarizados, voy a compartir para que tengan una idea de cómo se miran. ¿Ok? I know, ya muchos la han explorado desde que les enviaron sus credenciales. Está acá. ¿Ya lo pueden ver? ¿Sí? Y obviamente, nadie se va a tener así el progreso. Entran acá, si estamos en la section 1. Y ahí les va a despegar los ejercicios como tal. ¿Yes? Díganme, Tania. Sí, disculpe, yo la duda que tengo es, como nos explicaron que de lunes a jueves nosotros tenemos que estar completando, ¿verdad? Las semanas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se divide? O sea, ¿hasta dónde voy a llegar, digamos, por ejemplo, el jueves? Sí, ¿cuánto tiene que avanzar? Ya les voy a compartir una imagen donde les muestran cuánto es el progreso de cada semana, ¿sí? Vaya. Aparte de los ejercicios que tienen que ir resolviendo, acá pues es bien intuitiva, ¿verdad? Con el botón siguiente, se va al siguiente ejercicio. Igual también acá va a quedar grabado el video de las clases que estamos recibiendo acá en la plataforma de Zoom. Se lo suben también acá para pues, que usted lo pueda volver a ver, si tiene algo que consultar, que diga, ah, eso lo vimos en la clase, pero voy a ver en qué parte del video, ah, era así. Ya lo consulta y ya luego resuelve el ejercicio que, digamos, trataba esa clase, o qué sé yo. Sería algo que repasar. Entonces, estos son los espacios donde le van a ir subiendo esta videoconferencia, ¿right? Va a ir quedando grabada y también va a ir quedando subida acá en la plataforma. Y para aquellos que todavía no tienen el manual, pues también lo encuentran acá mismo en la plataforma. Miren en esta opción donde dice Students Manual. Luego se van a la opción de descargar. Acá, Download. Y lo descargan en PDF. Eso lo pueden tener en su PC, en su computadora. Si usted, pues, no le hace fácil trabajarlo desde la PC. Tenerlo abierto a la vez que vamos viendo la clase. O usted dice, no, yo prefiero tenerlo así impreso, lo voy a mandar a imprimir y ahí voy resolviendo con papel y lápiz. ¿Ya? ¿Yes? Eso es opcional. Le da acá y aquí se le descarga. Y después solamente lo mira. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna cuestión? ¿No? No se preocupen, ustedes pueden hacer las preguntas que consideren necesarias. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuánto tiempo es lo que dura el básico?
Eso sí no me ha quedado muy el claro. El básico uno son 4 semanas. Son 16 sesiones más todos los ejercicios que resuelve en la plataforma. Pero, ¿cuántos básicos son? Son 6. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a continuar con la presentation. Solo regálenme un segundito que se me descarga la compu. Just one second. Ya. Sorry. Bueno, regresamos. De esto ya habíamos hablado un poco. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, igual la podemos solventar en este momento. Yo tengo una pregunta. Dígame. La plataforma que la anterior a esta, la acabamos de ver, a todos se la enviaron. Les enviaron el link, o sea, el link, el acceso, el enlace en el correo. Ah, el correo, pues sí, porque sí. Aún no lo ha descargado. Sí, ahí en ese enlace usted accesa y si quiere, pues para no estar accesando cada vez, la puede dejar guardado en su buscador y pues ya la tome, ¿verdad? Solo para accesar. Sí. Muy bien. ¿Algo más? Ok. Bueno, las tareas y evaluaciones, ya hablábamos, las tareas y evaluaciones, sorry, están todas ahí en la plataforma y es necesario obtener más del 80% de promedio. Tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Ok, esto es como a usted le salga mejor. Usted dice, no, ya después de la clase ya es muy tarde, estoy muy cansado. Si usted dice, oh, lo voy a hacer previamente para tener una idea o para ver cuánto logro resolver y ya las dudas que me surjan, pues ya claro, o las voy resolviendo conforme avancemos en la videoconferencia. Puede ser nada más para construir como un andamiaje, para construir bases de vocabulario y usted hacerlas previamente. O esperar que se termine la videoconferencia y usted dice, ah, vimos esto, esto, este, y lo resuelva en la plataforma. Eso es como a usted le salga mejor. Y ya, algún otro material de apoyo, pues yo igual les voy a compartir enlaces en el grupo de WhatsApp o en este grupo, en el chat también de Zoom, para que pues tengamos recursos extra. ¿Ok? Vale, y creo que a este era el cuadrito al que nos referíamos, ¿verdad? En la primera semana, o sea, en esta semana, al terminar esta semana, tendremos que haber completado la sección 1 y 2 de la plataforma. O sea, que esto es ya. Yeah. Intensive. En la semana 2 debemos haber completado la sección 3 y el midterm. El midterm ya es un examen de entretiempo, o sea, a la mitad del curso, después de 2 semanas, son cursos de 4. Ahí debemos resolver el examen de midterm.
en la semana 3, haber completado la sección 4 y el 50% de la semana 5 para que las semanas, perdón, la sec, ya de la sección 5, porque en la semana 4 se acumula como todo. Entonces, antes de llegar la fecha de finalización, tienen que haber completado la sección 5 y el examen final, que es el final exam. Esa imagen igual se las puedo compartir, no hay problema, y ustedes lo tienen ahí para que estén como bien, tengan bien presente de cuáles son los avances que deben llevar por semana. ¿Yes? Ahorita se los comparto en el grupo de WhatsApp, no se preocupen. Bye. ¿Y todos están en el grupo de WhatsApp? ¿Para que todos la puedan ver? ¿Sí? ¿Yes or yes? Vale, ahorita se los comparto. ¿Ven? ¿Es este? Vale, me confirman si ya la pueden ver. En su grupo de WhatsApp le acabo de compartir esa imagen del avance que deben llevar en la plataforma por semana. Yes. Thumbs up. Good. Yes. Great. Muy bien. Bueno, así vamos entonces. ¿Ya revisaron la plataforma y vieron cómo se llama la primera lección? A ver quién me dice. Ajá. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Very good. Así se llama la primera lección. Justamente lo que yo les ponía en el chat, ¿verdad? Que es la frase más icónica y más conocida cuando nos presentamos, cuando conocemos a alguien por primera vez. En este caso, pues, nos estamos conociendo en nuestra primera sesión online. Así que ahorita vamos a decir, it's nice to meet you. Ok. One second, please. Esto es lo mismo de la imagen. Ese grupo de WhatsApp, pues que se mantenga para propósitos académicos, que sería el compartir, ¿verdad? Imágenes relacionadas con los temas que estamos viendo, ejercicios de la temática que se está estudiando, pero de repente ustedes se... tuve una emergencia, tengo que informar que no voy a poder estar en la sesión, pues también es válido, ¿verdad? O tengo una duda sobre este ejercicio de la plataforma que no me encuentro, por más que le hago, pues voy a consultar y mando un screenshot y digo, compañero, ¿qué me puede apoyar con este y este ejercicio? ¿Qué sé yo? Y es interactuar, ¿verdad? Ese es el propósito. Interact academic. All right. The conversation is between Michael and Jennifer. Michael and Jennifer. Okay? They are classmates, I think. They are classmates. Okay? One second. Let me. All right. Michael. Michael says, hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Bye. Estamos hablando de first name, last name. My first name is Blanca. My last name is Portillo. Okay. It's nice to meet you, everybody. Okay. All right. Vamos a poner pequeños grupos y vamos a presentarnos. Si usted quiere decir algo más que solo su first name y su last name, no hay problema. For example, you can say, hi, my first name is Blanca. My last name is Portillo. I am from Ilobasco,
But I live in San Salvador. I am a teacher. Si quiere decir esas cuatro cositas, perfecto. First name, last name, where you are from, de dónde es, y a qué se dedica. Yes, I am a technician. I am a doctor. I am a driver. I am a secretary. I am a lo que usted se dedique. Okay. First name, su primer nombre. Last name, su apellido. I am from, de dónde es. Clear? ¿Está claro? Clear as the water. Yes, yes, clear. Entonces les va a llegar una invitación ahorita de Zoom que dice unirse al grupo 1, unirse al grupo 2, qué sé yo, right? Y ahí es donde va a decir esa información. Y cuando usted haya dicho esa información, los demás compañeros de su grupo, ¿qué van a responder? It's nice to meet you. Ok. Tiene que hacerlo. Yo voy a estar entrando a los grupos a ver si lo están haciendo. Everybody has to do it. No excuses. Ok, let's go. La otra parte no me acuerdo cómo dijo que es donde nice to meet you. Nice to meet you. I am working in Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Yeah, nice to meet you. Soy teacher. Okay. Ya. Entonces si quiero voy yo, a ver si puedo. Okay. Bye. My name is Mayra. Quiero ver qué más era lo que seguía. Okay. Hola Lick, ya lo hicimos, no sé si lo volvemos a hacer. Yes, continue practicing. Okay. Okay. Bueno. Voy a comenzar yo de nuevo. Okay. Bye. Hello, my first name is Tania. My last name is Mejia. I'm from Chalatenango, but I live in San Salvador. I have two dogs. I'm 29 years old. It's nice to meet you. Nice to meet it's you. It's nice to meet you. Okay. Okay. Hello, everyone. My first name is Wendy and my last name is Cruz. I am from San Salvador.
And I am 32 years old. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Hi, I'm Lourdes Colón. I am a student. Hi, nice to meet you too. Hi, nice to meet you too. Van a disculpar, pero sí, de inglés no. ¿Cómo? Van a disculpar, pero de inglés sí, no sé mucho. Ni yo tampoco. Tranquilo. Tranquilo. Estoy desde básico, pensé que los días me iban a enseñar, pero aquí estamos viendo si aprendemos algo. Sí, hay que reforzar. Solo somos tres, ¿verdad? Hello, hello. Nice. Levante la mano si quiere alguien presentarse, justo como lo hizo en el grupo. Very good. Vamos con Tania. Okay. Hello and good evening. Okay, my first name is Tania. My last name is Mejia. I'm from Chalatenango, but I live in San Salvador. I have two dogs. My favorite time is listening music. I'm 29 years old. It's nice to meet you. ¿Cómo le van a responder? Con nice el micrófono encendido, very good. It's nice to meet you too. Very good. ¿Alguien más? Somebody raise your hand. Hello. Hello. My first name is Francisco. My last name is Sanchez. I'm from the Soyapango. I have a 29 years old. I work. I am 29 years old and I work. ¿En qué trabajo? En el diario. In a newspaper. In the newspaper. Really? Are you a reporter or a journalist? Dijito, no sé. Reporter. I think. Right. ¿Y cómo le responden a Francis? It's nice to meet you too. ¿Alguien más? ¿Somebody else? Aquí no deberían estar las manos abajo. Aquí debería haber así una silla. Ruth, go. Hello, my name is Ruth. My first name is Ruth and my last name is Villeda. I'm from Lourdes Colón and I am a student. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice. It's nice to meet you too. Very it's good. Nice to meet you too. Nice. Next. Wendy. Good night. My first name is Wendy. My last name is Cruz. I'm 32 years old and I'm a housewife. I have a beautiful daughter named Gabriela. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Next. Todos lo van a hacer, así que. Hi. Hello. My first name is Karen. My last name is Dino. I'm from Quetzaltepeque. I am 24 years old.
I have 3 dogs and 3 cats. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Very good. Nice to meet you too. Okay, next. Ánimo, equivocándonos, vamos a aprender. Yeah, hello, my name is Cecilia Azúcar. I am from in Quetzaltepeque. I work in el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Nice to meet you. Nice to meet you too. You have a very interesting last name. Her last name is Sugar. It's very interesting. La primera vez que escucho ese last name. Next, Sarina. It's a light last name, very sweet. Yeah, sweet last name. Hello, my first name is Sarina. My last name Galvez. I'm from Quetzaltepeque, actually in New York. I like to cats and dog. Cats and dogs. All right. It's and dogs. No, it's nice. It's nice to meet you. Okay. It's nice to meet you too. Hello, everyone. Hello, teacher. Good night. My first name is Yami. And my last name is Rivas. I'm 22 years old. I'm a student and work at Baby City. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Great. ¿Quién se nos ha quedado? I know. Hello, first name Silvia, and nice to meet you. Last name Artiga. I live in Alta Vista. I am from San Salvador. I am 39 years old. I work in shoe store. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Nice. In what shoe store? ¿En cuál tienda de zapatos trabajas? MD. Really? MD te entiendo. MD te entiendo. Publicity. Yo no entiendo el inglés, pero MD te entiende. In a shopping mall. ¿En un centro comercial? Yes. In Plaza. Alta Vista. Ah, centro comercial de Alta Vista. Yeah. Near your house. Si le queda cerca de su trabajo, su casa. Sí. Nice. Okay. ¿Alguien más? Somebody else? Hello. Hi. Hello. ¿Quién de los dos va primero? Ay. O sea, compañero. Bye. Thank you. My first name is Luis. My last name is Ortiz. I'm from in Panchimalco. I live in San Salvador. Currently, I am not working. I am a student. I have fish. And nice to meet you. Nice to meet you too. Very good. Nice to meet you. Okay, now the next partner. Hi. My first name is Rosa. My last name Flores. I'm from Texas. I am secretary.
Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. It's nice to meet you too. Very good. It's nice to meet you too. From Texas Tepeque, imagine. Texas Tepeque is in Santa Ana, right? Yes, in Santa Ana. La semana pasada anduvimos por Santa Ana, en Ahuachapán. De Ahuachapán nos fuimos a Santa Ana. Very interesting. Por Metapán. Really? Ah, far, far, far away. Sí, yeah. De hecho, yo estaba impresionada porque Ahuachapán es más de 100 kilómetros from San Salvador. Sí, está lejos también. Yes. Ok. ¿Quién no se ha presentado? Digan. Ajá. Jocelyn. Y ya son las de la tumba, Jocelyn. Go. First name is Jocelyn. Last name is Chavez. I am from Cojutepeque. I am secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. It's nice to meet you too. It's nice to meet you too. Very good. From nice to meet you too. Nice. Ajá, ¿quién nos falta? Hi. Alejandro. Hi, my name is Alejandro. It's my Cornejo. I am from Soyapango. I work in the Alcaldía Municipal de Soyapango. Oh, it's nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good. ¿Quién nos hace falta? Díganme, a ver si se han fijado. Ah, Roxanne. Hello. Hello. My first name is William. My last name is Mulato. I am from Nueva Concepción, Chalatenango. I am engineer in sistema. Assistant engineer. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Okay, very good. Hello. Hey, Roxana. Nice to meet you too. My name is Roxana. My life is Aguirre. I'm from Mexicanos. I am 29 years old. I work in Diario Oficial. ¿Cómo responden? Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Okay. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. ¿Quién se nos ha quedado? Go. Go, Mayra, go. Hello, good night. First night, Mayra. Last night, Carranza. I live in Cuscatenango. I'm from Salvador. El Salvador, quiero ver, World Diario Oficial. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Que no se les olvide. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Ajá. ¿Qué nos falta? Hi. 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 Nos falta Fátima y Brenda. Vaya. Escuchemos a Brenda y luego a Fátima. Hi. My first name is Brenda, and my last name is Martinez. I am from Santa Ana. Nice to meet you. It is nice to meet you. Nice to meet you too. Good. Fatima? Nice to meet you too. Nos quedamos esperando que se presentara Fátima. Hi. My first name. Continue. My first name is Fátima.
No sé qué le pasó a Fátima. Se le fue el audio, Fátima. ¿Me escucha? Hoy sí. Tiene que hacerlo de nuevo. Hi, my first name Fátima. My last name Escobar. I am from San Luis de Herradura. I am trabajadora social. It's nice to meet you. Nice to meet you too. It's nice to meet you too. Very good. San Luis La Herradura, nos va a llevar a la playa, dice. She lives near the beach. Nice. A ver si se recuerda. Where is Karen from? No le diga Karen. She is from? No le prestaron atención a Karen. Where is Karen from? She is from Lourdes, Santa Ana, San Miguel. Quetzaltepeque. She is from Quetzaltepeque. Correct. Where is Sarina from? Quetzaltepeque. She is from Quetzaltepeque too. Where is Jocelyn from? Parecido porque termina con Tepeque. She's from Tepeque. Where is Alejandro from? From Soyapango. No le diga, Alejandro. Quiero ver si ellos le prestaron atención. He is from Soyapango. Where is Francisco from? Soyapango. He is from Soyapango too. Where is William from? He's from Chalatenango. He's from Chalatenango. Mencionó el municipio en específico. Nueva Concepción. He is from Nueva Concepción. And where is Luis from? No idea. Where are you from, Luis? I'm from Panchimalco. From Panchimalco. Los planes, niños. Please. Bye. Esta primera sesión fue para conocernos, para saber un poquito acerca de nosotros. Ya se terminó la hora. I'm sorry. Mañana continuamos. Sigan viendo el material from the platform, haciendo lo que puedan hacer. Roxana has a dog in class, you see? It's nice. The dog wants to learn English too. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye bye. 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 Good night. Bye. Bye. Nice bye. To meet you. Bye. Goodbye. See you. Good night. Good night. Everybody.